Hola. Ay, tengo auriculares. Me olvidé de poner. Buenas. Me olvidé de ponerme los auriculares. Ordenadito. Buenas tardes. Tengo que tocar, parece, para ver cómo están. A ver si alguien por ahí me ayuda a chequear el sonido. Estoy medio. Alergiosa. Buenas. ¿Quién anda por ahí? Anita. Hola. ¿Me escuchas bien? ¿Hay alguien más por ahí? ¿Se me escucha bien? ¿Se oye poco? A ver, voy a poner esto. Ahí. Capaz voy a tener que alejar. Ahora. ¿Se escucha bien? ¿Mejor? Tengo un vecino que tiene la música muy fuerte. Así, arrimando. Muy bien. Bueno, decidió musicalizar la tarde de todos y todas acá en el barrio. Un vecino y, bueno, no me siento cómoda sin los auriculares, como que tengo que hacer un esfuerzo para tapar la música. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos empezando hoy, después de una semana súper sintiendo, venía a conversar un poco sobre una de las leyes, bueno, en realidad todas las leyes de todas las leyes de Dios, de la creación, están funcionando desde el principio. Si es que hubo un principio, digamos, sí, rigen. Y lo que pasa puntualmente con la ley que hoy venía un poquito a compartir y a ver si uno logra animar a que cada uno haga su experiencia, porque no tengo la verdad, no es mía ni tiene un dueño, digamos, es divina, es de Dios, es una sola. Y por más de que vayamos por el camino que vayamos, es inevitable. Nos vamos a encontrar con la verdad en algún momento de nuestra experiencia. Entonces la idea era ir compartiendo a partir de lo que vamos experimentando, que es lo único que me autoriza, si se quiere, entre comillas, autoriza a poder en este espacio abrir la experiencia e invitarlos a hacer la suya. Siempre reconociendo que es individual, que no se puede trasladar de uno a otro, que es personal y exclusiva, sin intermediarios, por lo tanto, depende exclusivamente de la elección y del deseo de cada uno, ¿sí? También de la voluntad, claro, del deseo y de la fe de cada uno, de cada una que asuma este compromiso. Hola, Ana. Bueno, me avisas si quieres entrar, intentamos, Ana.
que te coles y conversemos sobre la ley de la compensación. Bueno, en principio la ley de la compensación, si se quiere, es la que más registros ofrece en cuanto a la experiencia del ser humano aquí en la Tierra, ¿no? Es la que actúa de forma, si se quiere, correctiva o recompensa o compensa con una acción, tanto si estamos en armonía, la recompensa, o la compensación en desarmonía con el amor, ¿no? Al otorgarnos Dios el regalo del libre albedrío, lo que hizo fue ser consciente, obviamente, de que si tenemos la libertad de elegir, era una de las posibilidades que elijamos no estar en armonía. Por lo tanto, tendría que haber un sistema que nos retroalimente para conducirnos a la autorresponsabilidad que es parte del objetivo de nuestra experiencia aquí en la Tierra como almas. Por lo tanto, esta ley, todo el conjunto de leyes, obran justamente para conducirnos a ese fin, ¿no? A la autoconciencia, a la autorresponsabilidad y al desarrollo en amor, que es lo que hemos venido. El objetivo de Dios con toda la creación, fíjense ustedes, que es que todas sus criaturas se amen, o sea, que se amen así, que se amen entre sí. Así que estamos un poquito alejados un poco mucho, alejados de ese deseo. A ver, Ana, si podemos conversar en el aire. A ver si entra Ana Borda desde Trelew. Añadiendo, me dice Ana. A ver, me dice añadiendo, Ana. Bueno, mi Grisel, una compañera de la OFI. Ay, rechazada, me dice Ana. A ver si yo te puedo invitar. No, me sigue diciendo rechazada, Ana. Bueno. ¿Quieres probamos una vez más? Ahí probé yo, te estoy invitando. Igual la. Ahí te aparece. Ahí está. No ¡Eh! me Estaba. peiné, che. Ay. Ana, por favor. Bueno, no te preocupes. Bueno. Se escucha abajo otra vez, dice mi hermana. Y eso que Ana está en Trelew. Bueno, no, quería advertir a Ana que bueno, que acordamos antes esto de participar con el consentimiento. No estoy forzando tu voluntad. ¿O sí? No. ¿Te puedo ser sincera? Bueno, Hay que ¿está? decirlo. No, sí, hay que decirlo, digo, porque por ahí. Es intimidatorio, digo, lo que tal, no es que hacemos una, ¿qué dice? Ah, porque a Iván no lo puedo leer porque me aparece resintonizarse, la cosa no se oyen bien las dos Perdón. voces. Bueno. Ahora se oyen bien. Fuerte. Bueno. Sí, ahora yo te escucho bien. Lo leo, hasta lo puedo leer a Iván, así que Bueno, sí. Ana Judith Ana. también. Entré un Podemos poquito tarde acordar porque acordamos. que me levantes la mano así para yo poder darte el espacio y no superponer por ahí. Entonces, a partir más o menos de lo que venimos hablando, que si estudiaste, como dijo Iván, vas a aprobar.
Bueno, no, no, que se me va la Ana. Bueno. Se va la señal. Bueno, quería contarles, Ana, quería compartir esto, le estaba contando, no sé si escuchaste, me dijiste que entraste un poquito No. tarde, pero no sé Sí. si escuchaste. Estaba contando que la ley de compensación, en realidad, bueno, todas las leyes obran por y para el amor, basadas en el amor, son amorosas, que el objetivo es el objetivo de la creación fue el amor. Y no el objetivo, sino el motor, digamos, está sostenida y es para acercar el micro. Ahí está, no estoy agarrando mal. Hola, hola. Ahora sí. Lo puse mejor. Bueno, entonces, la ley de compensación en cuanto a esta experiencia de por ahí poder comprender un poco más su funcionamiento, es la que está obrando de una manera de larga data en lo que es a la experiencia, en lo que hace a la experiencia humana sobre la Tierra. Todas estuvieron funcionando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? La ley de compensación, digamos, es como la más conocida, si se quiere, sin ser conocida por su trayectoria históricamente, su presencia. En cambio, la ley del perdón y el arrepentimiento fueron conocidas a partir del siglo I de Jesús, que empieza a divulgarlas, empieza a partir de que él las descubre y las vive, ¿no? Empieza a compartirlas. Entonces, también forma parte de estas leyes que de alguna forma nos retroalimentan el proceso de poder sanar el alma y de poder experimentar todas las emociones. El alma fue creada y fue diseñada y creada con la capacidad de sentir al 100% todas las emociones. Y una de las cuestiones que nos pasan con esta, digo, supuesta gestión emocional y todo esto, y mucho más, incluso sin darnos cuenta como padres, madres, maestros, facilitadores, acompañantes, adultos con los niños, vamos mutilando las experiencias de sentir, vamos acondicionándolas, vamos regulándolas en función de nuestra perspectiva adulta y por lo tanto este condicionamiento se va haciendo cada vez más notorio a medida que avanzamos más rígido, el entorno también participa y nos encontramos en un punto en el que sentir, como lo estamos viviendo ahora, en el grupo, sentir se vuelve toda una experiencia, todo un desafío que parece tan, digamos, paradójico, esto de poder limitarnos a sentir, solo sentir, y atrevernos a vivir de manera abrumadora una emoción para poder sanar, porque no es una cuestión de hacerlo por hacerlo, digamos, por deporte. Entonces, bueno, traía un dibujo que me gusta mucho, que hace, es un plagio que le hice a Cornelius en el blog. Cornelius es, bueno, él referencia todo el tiempo a Jesús en sus textos, o sea que él comparte su experiencia desde él y en las cuestiones más específicamente relacionadas con la verdad divina en sí, bueno, él referencia a Jesús, a Paget. Que de él tomo algunos aspectos que sintonizan mucho, por decir, con la persona, el público en general, que me gustó mucho como para que comprendan, es muy didáctico. Por ahí sí, AJ también lo es, pero hay que como que tener cierta, ya estar como un poco más involucrado con algunos conceptos de él o empezar desde el principio como para poder entenderlo más. Bueno, y lo que hace Cornelius en su blog, a ver si voy a poder soltar el micrófono, hablar más fuerte. Lo que hace Cornelius en su blog es hacernos comprender gráficamente cómo nuestra perspectiva de lo que somos y de la dimensión en la que estamos interviniendo y desde la que estamos ejecutando, él hace este dibujo que yo hice acá, él lo hace en imagen, ¿sí?
Bueno, y él muestra, él dice, cuando nosotros consideramos, ¿me escuchan bien? Ahí solté el micrófono, pero hablo más fuerte. Cuando nosotros consideramos que somos simplemente el aspecto físico, o sea, lo que vemos, que somos solo esto, ¿no? El cuerpo y nuestra experiencia está limitada a este recorrido, nacer, crecer, reproducirse y morir, reproducirse en algunos casos, bueno, y todo lo que conlleva este recorrido, estamos visualizando solamente la tercera parte de lo que somos. O sea, es este mismo cuadro que vemos acá, este mismo gráfico en un cuadro, ¿sí? Cuando esta dimensión se ve, la ampliamos, y aparte de la dimensión física, reconocemos que hay una dimensión espiritual que es personalmente la estoy experimentando hace muy poquito tiempo, aún veo la resistencia a considerarme un espíritu y también creo que es como el entorno, o sea, toda mi familia condiciona esto de la cuestión espiritual por la experiencia que viví hace poco y por me doy cuenta cómo me moviliza todavía esto, no es algo así como un simple desplegar un papelito. Cabe aclarar, Claudia, que esto que estás experimentando, que hablas de que sos espíritu, es una experiencia como que es común a todos los seres que habitamos en este planeta, que tenemos un espíritu que se da ese esquema que tenés ahí a tu espalda, en tu cabecera, y todo lo que explica Cornelius. Y el desafío en este momento que lo estás viviendo vos y que empezamos a vivirlo el resto de los integrantes de este grupo, es el desafío de vivir la experiencia de reconocernos y que lo explica como vos decís muy bien, Cornelius, nada más. Claro, reconocernos y poder comprender la forma en que se desenvuelve, conocer, comprometernos, porque cuando yo asumo mi responsabilidad, Ana, la asumo en todos los planos, en todos los planos. O sea, yo asumo mi responsabilidad tanto en el plano físico, en el plano espiritual, como en el plano emocional, ¿no? Y seguimos hablando en lo emocional a nivel del alma. A su vez, el alma, como vemos en esta imagen, el alma todo lo domina, así que por lo tanto, este conocimiento para el alma, el físico y el espiritual son herramientas, ¿sí? Son cuerpos que se les ha dado para experimentar la autoconciencia, la individualización. ¿Qué pasa? Yo no, yo me asumo ahora, por ejemplo, cuerpo espiritual. Ahora sé que mi cuerpo espiritual, mientras yo duermo, mi cuerpo se va. Se va a donde quiere, puede ir hasta el otro lado del mundo, por ejemplo, y bueno, hoy contaba y les contaba a ustedes y cuento ahora a quienes nos escuchan, que Ana Paula tuvo un sueño y me dijo, mamá, soñé que me fui al Chaco y que los vi y qué sé yo, porque Ana Paula, bueno, no está acá. Entonces yo le pregunté, le dijo, seguramente estuviste acá, está viviendo un proceso de desapego y sintió el deseo de venir y vino. Esa es la experiencia que ella tuvo mientras el cuerpo reposaba. Y podemos tomar emociones de esa experiencia porque nos indican, también contribuyen a este autoconocimiento, ¿sí? Entonces lo importante no es solamente reconocer, ah, sí, soy un espíritu. Seguramente o cuando me muera mi cuerpo va a ser liberado, que hay mucha gente que sobre eso hay cierto. Comprender lo de los chakras pertenecen a eso, a ese cuerpo, son energía, somos energía, o sea, eso no es novedad, pero reconocer al cuerpo con esta capacidad de la experiencia mientras estamos aquí contribuye muchísimo desde este lugar. Además, reconocer a los otros que nos acompañan. Acuérdate, Ana, que hablamos de que por las heridas que llevamos, estas heridas que no sanadas en nuestro alma, tenemos los espíritus que nos acompañan, que muy probablemente están asociados a nuestras heridas. Por lo tanto, eso que realmente experimentamos muchas veces está influenciado por esos
cuerpos, por esos espíritus, por esos cuerpos espirituales que nos acompañan. O sea que no solamente eso, digo, no es solamente el reconocimiento, sino que es todo lo que conlleva. Por eso es que generalmente no habilitamos, o sea, permanecemos ignorantes frente a esta dimensión, porque en realidad hay una resistencia a todo lo que lleva a abrir ese espacio. Que yo lo percibo en mi familia, digamos, hay un miedo, está generalizado, está oculto, está reservado para determinados, como que siempre es el cuerpo físico y sobre el cuerpo físico, por ejemplo, bueno, el cerebro, fisiológicamente hablando. Ahí dije, Sí. ahí cometí un error, me está marcando Iván. Sí, somos el alma, no somos el cuerpo espíritu. Ah, bien. Gracias, Iván. Sí, dije, somos el alma. Bien, entonces, esta era la imagen y reflejaba el cuerpo espíritu, el cuerpo físico. Nosotros cuando estamos actuando, digamos, en este momento, que era lo que yo me refería con la ley de compensación. En la ley de compensación la visibilizamos mucho a través de la manifestación. Decimos, ah, bueno, provoca enfermedades y la asociamos al comportamiento, que también es amplio el concepto, y a la manifestación en el cuerpo físico. Esta otra dimensión de la que hablamos recién es el cuerpo espiritual. Acá yo ya estoy comprendiendo las dos terceras partes de lo que es la totalidad. Entonces yo estoy incorporando esa perspectiva a mi experiencia, ¿sí? Nosotros sí vamos a Reiki, que te alineen los chakras, buscamos, bueno, los registros akáshicos, o sea, hasta ahí es como está como familiarizado esto del tratamiento energético, digamos, de nuestra condición. Pero justamente la parte que no incorporamos y la parte que es la que domina a estas otras partes es la parte del alma. Gracias a Ana Paula que me prestó la foto. Porque no tenía foto, Hermosa. quería. Sí, bueno, Ana Paula está acá también. Nosotros, cuando tenemos esta perspectiva, ahí incluimos todas las partes. El alma, que ahí, como dice Iván, me corrigió muy bien, somos, es lo que somos. El resto, cuerpo espiritual y cuerpo físico contribuyen a poder experimentarnos en este plano, ¿sí? Y en los otros que siguen después el cuerpo espiritual. Y una de las cuestiones que pasa justamente con la ley de la compensación, que tiene como objetivo ofrecernos la información de acerca de cuán armonioso o desarmonioso sea nuestro comportamiento respecto al amor, ¿sí? El amor y a la verdad. Y aquí por ahí el dilema más grande que tenemos, si se quiere, porque tenemos una noción de justicia, tenemos una noción de amor, digo noción porque en realidad, bueno, sí, concepto, creemos saber qué es el amor y creemos saber qué es la verdad. Pero justamente en eso queremos saber quién es Dios, qué es Dios y qué vinimos a hacer también. Y sin embargo, ninguna de esas versiones que tenemos es la verdad. Entonces, estamos continuamente alentando, si se quiere, esta separación que en realidad no es real, pero en cuanto a como a decisión de ir por nuestra cuenta, ¿sí? Negar a poder esa supuesta autosolvencia, que es lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso de la pandemia, que sí es una suerte de compensación a nivel mundial, justamente más que todas las medidas que ha generado, ¿no? A nivel mundial de intervención, ninguna de ellas ha involucrado al alma. Al menos desconozco desde el alma, y reitero pongo énfasis en esta dimensión, porque sí hace poco me llegó el pedido de una cadena de oración, que todos a las 8 le pedimos a Dios, que el virus,
se vaya, o sea, y cada uno desde su lugar, con la misma intención, si se quiere, sosteniendo esta idea de fe, digo, todo entre comillas, sosteniendo esta idea de Dios, sosteniendo esta idea de deseo en el bien, pero justamente no abrimos el interrogante respecto a qué está pasando, qué nos está queriendo decir esta circunstancia. Por lo tanto, además, esto de que decíamos hace un rato, de la dimensión espiritual, muchos espíritus que están enojados con la vida participan, enojados con la vida, que es enojados con Dios, con la creación y por distintos motivos, a partir de su experiencia en la tierra, no quiero entrar ahí, pero están decididos a acompañar determinadas gestiones, sobre todo en grupos de poder, y los alientan a tomar decisiones que realmente rayan, no rayan, hasta son ilógicas respecto a esto que estamos viviendo. Por eso, no involucrarnos en este proceso no solo va a dilatar esta situación, sino que además va a alentar a cuestiones mucho más grandes, si se quieren, mucho más grandes respecto de el modo colectivo en el que estamos, operando y que seguimos operando. También esto que planteas de la circunstancia que estamos viviendo a nivel global, la mayoría, y me siento parte también en esa cuestión, queremos que pase, no queremos saber por qué pasa, por qué pasó, dónde está la razón, por supuesto que tampoco está en nosotros, el pensamiento común, todo viene desde afuera, el daño viene desde afuera, entonces tratar de salir lo más rápido posible de esta circunstancia, no importa cómo, no importa cómo, entonces también es un desafío el pararse y decir, bueno, a ver, soy responsable también yo de esto, es un tema, al menos para mí, plantearse eso y decir, bueno, sí, todos somos responsables de qué manera paliar esta cuestión y ver o tener en cuenta esto que estás planteando. La influencia también de espíritus que hay como una cierta uno cree o habla de la influencia de seres así, pero no a conciencia. No sé si me explico. Sí, nosotros todo en general, Ana, en general la información, este creer saber, esta arrogancia en cuanto a términos de conocimiento que hemos adquirido, la supuesta solvencia, incluso en esto de lo científico y de poder decir, bueno, tenemos la respuesta, estamos buscando la cura, siempre es, por eso hablaba al principio de esto de vamos solos, ¿no? Vamos, tenemos que resolver este tema y vamos a buscarle la solución a este conflicto. Y la solución es como ahí, bueno, ahí veo que nombra el efecto placebo y la vacunación, como la supuesta intervención, nosotros que, por ejemplo, en este caso, farmacológica, y todo lo que genera a su vez esta suerte de arca y que suben unos pocos, porque por lo menos acá es todo un tema, esto de la vacunación y de el miedo que atraviesa a todos de alguna u otra forma, que da para un capítulo aparte, o sea, toda la red que se abre a partir de simplemente una circunstancia como esta, una red que abre un montón de cuestiones, incluso bastante dolorosas, perversas también,
en medio de todo esto y estigmatizantes para muchos. Entonces, imagínate que estamos lejos de decir nos vamos a sanar o vamos a poder vivir otra experiencia. Justamente ahí vi la pregunta de Ana, mi hermana, y bueno, dice, ¿cómo obra? Por ahí entender esto, ahí empiezo Ana y después decime Ana J, si está mi respuesta te ayuda. En principio entender que la ley de compensación está de alguna manera todo el tiempo y de forma inmediata, y lo anoté porque medida matemáticamente, porque no quería cambiarle la palabra, mide matemáticamente en el alma, en forma simultánea, o sea, en el momento que ocurre, todos nuestros comportamientos. Y como comportamientos entran los deseos, las intenciones, las acciones, los pensamientos, las palabras. O sea, es completo. Por supuesto que para nosotros ese escaneo es prácticamente decir, bueno, ah, sí, o sea, por lo que veo, no le creemos a la ley de compensación. Entonces seguimos y pensando. Y ahora algo no muy gracioso, por ejemplo, que estuvimos hablando esta semana. Yo no disfruté mis embarazos, pero parte digamos, de algunos supuse estar de acuerdo, digamos, que no fue real. Con Pablo explícitamente, y también lo cuento acá porque a él ya se lo dije personalmente, se lo dije y estoy procesando esto a través de la ley del arrepentimiento, con Pablo puntualmente yo tuve la intención de abortarlo. La intención, o sea, el deseo no llegó a la acción porque mamá me escribe una carta como si fuera con la voz de Pablo y me pide que Pablo, que no sabíamos que era Pablo en ese momento, me pide, mamá, yo quiero conocer, ya conozco tu voz y quiero conocerte a vos también. Bueno, yo no puedo hablar a nivel del alma, digamos, porque no tengo registro en este momento de lo que sentí, quizás pudo haber sido culpa, o bueno, la cuestión es que Pablo sí nace, con todo un proceso bastante doloroso, Gustavo no estuvo conmigo, de por sí teníamos una relación bastante fluctuante. Bueno, pero esa huella, por ejemplo, que en Pablo sigue presente en Pablo, y recién ahora puedo comprender, Ana, muchos de los conflictos que vive Pablo consigo mismo. Pablo ha elegido, por ejemplo, tatuarse el rostro completamente, tiene algunas cuestiones personales que pone en evidencia el conflicto con el rol materno. Esto que por ahí Juan Ignacio decía, y Pablo es uno de los que me dice, no, mamá, no, bueno, es como que justifica mis errores. Entonces yo trato de que él pueda manifestar en sí la emoción del dolor, que justamente es una expectativa y tampoco es amoroso tenerla. Pero digo, quisiera poder, pero bueno. Yo tampoco lo puedo vivir con mi madre, así que imagino que hay como una secuencia que no estamos viviendo. Por lo tanto, Pablo no se siente libre de poder expresar esta emoción, porque su mamá es buenita y todo esto. Y bueno, y muchas historias de él, no quería detenerme ahí, pero Pablo vive en su cuerpo esta desarmonía constante, digamos, con el amor y la verdad, el amor y la verdad desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, obra, creo que Anita, Ana, mi hermana, que conoce a Pablo y sabe cómo su cuerpo está manifestando esta falta de amor, este desamor, esta actitud en desarmonía, de alguna forma está constantemente poniéndonos al tanto de la información, tanto de esta forma como de lo contrario. Y no solamente Ana es que está midiendo este deseo, sino que además este deseo, la intención, yo repito porque este comportamiento, pero hay que tener en cuenta ese concepto de comportamiento, o sea, todo lo que está sucediendo en el alma en este momento, lo que está sintiendo a nivel emocional siempre, y todos los potenciales incluye Ana, incluye todos los potenciales, o sea, todo lo que
lo que todas las posibilidades se concreten o no que impliquen eso que yo sentí. ¿Se entiende? O sea, ah, sí, pensé en matarlo, pero no lo maté. O sea, esto que yo puedo minimizar desde el punto de vista lógico, por decir, acá con las leyes humanas, bueno, fue la intención, pero no hubo acto, no lo concreté. O sea, este tipo de cuestiones que de alguna forma minimizan, si se quiere, e intentan como, no sé si la palabra es burlar, pero sí como resolver de alguna forma a nuestra manera. Ah, lo voy a decir así como decimos nosotros acá, tanto peleaste, como que ah, mucho drama, se resuelve corto y así. Entonces, no, al tener esa perspectiva de la ley de compensación, lo que nos permite a nosotros es participar desde otro lugar, poder comprender, no tanto de la necesaria esto de pegarme por haber deseado eso, por haber de mala que fui, por lo que sea, es habilita un panorama mucho más limpio, si se quiere, comprometido, responsable, por supuesto, responsable de haber obrado en ese momento desde el deseo, desde la intención de haber querido. Es un alma, o sea, es un alma y quedó grabada en ese alma en este momento. Y fíjate todo lo que Pablo ahora con sus 26 años está experimentando. Y experimenta, y si bien ya el libre albedrío le corresponde a él, yo no puedo imponerle en el sentido de que ya resolvés. ¿Cuáles serían las supuestas intervenciones de este lugar? O sea, terapia, por decirte, una cuestión terapéutica, bueno, un médico, pero bueno, también si el médico dice, ah, bueno, ansiedad, como dice Iván, pumba, tome ansiolítico, tal cosa, vaya al gimnasio, esto necesita distracción o a ver qué hacemos, esto, pensamiento positivo, levántese, diga una frase, mira al espejo, hable cosas buenas, si bien el desear bonito, que este no llegué a compartir ese video, lo voy a poner ahora al final, también contribuye. Lo que no hace este desear bonito es contrarrestar la penalización de lo que he causado. Digamos, ahora no voy a desear bonito y ser buena para restaurar el daño generado, ¿no? Digamos, de ese daño que he provocado, debo asumir esa responsabilidad. Y en principio, bueno, la ley de compensación me pone al tanto de esta circunstancia, por decirlo de alguna forma, y yo elijo si en este momento involucrarme, además de poder desear bonito, en participar del proceso que me ofrecen las leyes de nivel superior, en este caso, que es la ley del arrepentimiento y el perdón. Ahí participo ya desde el deseo de poder sentir, Ana, de poder sentir la ley del arrepentimiento. Yo le puedo decir, discúlpame, hijo, la verdad, en ese momento estaba ciega, tu papá no estaba al lado mío, yo me sentía muy mal, no tenía plata, todo, todo. Yo puedo decir, discúlpame, de corazón me arrepiento. Pero esto no restaura, o sea, y que puede ser honesto lo que estoy deseando, digamos, el arrepentimiento de ofrecerle el arrepentimiento, pero lo que ofrece la restauración es tener el deseo, el anhelo, el deseo de poder experimentar justamente el nivel del dolor, o sea, no el nivel, el dolor que le he causado en el alma, en este momento, a mi hijo. ¿Y qué permite esto, Ana? No solo que, independientemente de lo que Pablo pueda hacer, porque esto es transgeneracional, a su vez, seguramente yo tengo algunas heridas que están relacionadas con esto, y seguramente él, si tiene hijos, o también en su
en su proyección, digamos, más adelante, lo habilito para otras experiencias que quiere. Todo a partir de un conjunto de factores a su vez. Pero asumir mi responsabilidad implica este proceso y poder comprender que de alguna forma todo el recorrido, o sea, la trayectoria de mi alma, tanto ya a nivel espiritual, digamos, de otros planos después de morir, que lo pongo entre comillas, o sea, al hacer la transición, yo ya voy a haber iniciado este proceso, si se quiere, ¿no? Porque cuando nosotros dejamos el cuerpo, o sea, recordando la foto de Ana Paula, sería, ya quedamos con el cuerpo espiritual, ya quedamos sin la máscara, porque esto es mucho de máscara, entonces podemos ver en el brillo de nuestro cuerpo energético el estado en el que se encuentra nuestra alma. A mayor brillo, mayor armonía con el amor y la verdad, y a mayor oscuridad, con mayor desarmonía. Así que eso estoy hablando de un hijo y con una cuestión. O sea, cada cuestión, por eso la relación con Dios es personal y cada cuestión a su vez tiene su propio recorrido, su propia experiencia. O sea, con Juan Ignacio vivo una cosa, con Ana Paula vivo otra cosa, con Pablo vivo otra cosa, con Angie vivo otra cosa. Y así cada uno. Y lo que obran, Ana, no sé si te respondí. Quería agregar algo a la respuesta de Ana. No es la ley la que obra provocando las enfermedades en el cuerpo. O sea, no es la ley la que obra, la que genera el conflicto, si se quiere, es lo que genera el conflicto es la resistencia, ¿sí? La resistencia a actuar en armonía con la verdad y el amor. No, o sea, la enfermedad aparece como consecuencia de esa resistencia. No es la ley la que causa la enfermedad, ¿sí? No es Dios el que causa la enfermedad. Dios no lo causa, Dios lo que hace es poner una ley, nos pone al tanto, pero nosotros elegimos nuevamente, como puse en el posteo de hoy, elegimos, tenemos el permiso, no sentir, no querer enterarnos, no querer participar, no involucrarnos, no hacerme cargo. Entonces la enfermedad viene a, como a, ya, a poner en, notificando, y bueno, por esto de la pandemia es colectivo, ¿no? Nuestro nivel de amor. Todo, una vez había leído hace tiempo ya y no quise buscarlo porque sé que habrá estado lejos, que Iván había puesto, yo todavía no comprendía todo, era cuando recién empezábamos, que habrá sido en enero por ahí que Iván puso, si queremos que la pandemia termine, creo que él puso plandemia, quería ser fiel a lo que él escribió, dijo, tenemos que dejar de abortar, de tratarnos mal unos a otros, descuidar el entorno. O sea, eso también está, no es solamente respecto al otro, Ana. A veces nuestros actos en desarmonía con el amor son directamente con nosotros mismos. Y la ley de compensación también, no es solamente con el otro, porque por ahí incluso es más fácil ver con el otro o desde el otro hacia mí, pero con nosotros, que incluso tenemos una distorsión del amor ahí. Muy importante. Por ejemplo, yo heredé de mamá, que lo pueden decir, bueno, Ana y que están acompañando, yo heredé de mamá esto de ser, de sacrificarme por otros, que mamá lo hizo toda su vida, y que ella lo hizo y lo hizo como entendiendo de esta idea de amor, o entendiendo incluso que pensar en uno es egoísta. Sí. Así que imagínate. El nivel de distorsión que tenemos incrementa esto de poder discernir. Otra cosa más en relación a esta cuestión de amor, el hecho de que muchas veces nosotros como hijos, bueno, esto se da hasta un nivel de edad, el hijo, esto
en el interior o en el campo el hijo, hay un hijo que tiene que quedar a cuidarse, a cuidarle a los padres, ¿no? Entonces, demuestran su amor, no es amor si dejan a sus padres que se manejen solo y vos hacer tu vida, no, hay que quedarse, eso es amor, quedarse, ¿sí? Dejar tu vida en pos del bienestar que se supone tienen que tener los mayores, y eso es respeto. Y con respecto a nosotras que somos madres, también en lo de la buenitud, como que el hecho de ser madre es bueno y eso se respeta, no importa el nivel de violencia que ejerzas, o también está justificado de parte de la madre que ejerce violencia, porque es la única manera de educar que tiene, que tenemos o que Sí. teníamos. Entonces, el aceptar, el ver eso, al menos en mí, el darme cuenta de eso, es también un quiebre importante en esto de aceptar que no está bien y que no actuaste bien, y lo que estuviste comentando recién, que repercute en nuestros hijes, bueno, y que somos responsables, eso de sentirte o de decir que somos responsables, también es un acto de compromiso, de liberación, pero que lleva también un momento de enfrentar esa verdad, como decís que no hay amor sin verdad. Sí, Es no, no podemos evitar, en realidad sí podemos evitar, pero estamos en un entrenamiento para el juicio. Entonces lo primero que hacemos es, aparece el juicio respecto al comportamiento. Una de las, el otro regalo que nos hace Dios cuando nos da el libre albedrío también, aparte de todo este sistema de leyes que acompañan nuestra experiencia, es la conciencia. La conciencia tiene a su vez, y lo estuve poniendo como un puntito aparte en estas publicaciones, Iván también hizo un video en el que habla de la conciencia, que también lo voy a publicar, y tiene su audio, tiene tres audios en iVoox, el canal de audios también. Entonces, por ahí comprender esto que vos decías, en el nivel de la conciencia, Ana, y que los niños lo tienen muy desarrollado, las niñas también, claro. Entonces, el nivel de la conciencia, perdón, es también una suerte de antena en la que tenemos un acceso a la verdad divina, es una comunicación con Dios directa, sin tener que pedir la verdad divina y sin que cuente el estado de nuestra condición álmica, digamos, incluso. O sea, uno ve amor por todas partes, no hay otra forma de poder desplegar semejante diseño para que tengas, o sea, por donde busques, a pesar de que por lo que estamos haciendo a nivel mundo es resistencia y huida total de las leyes, pero sin embargo la verdad es inevitable, o sea, que estamos desobedeciendo, pero no hay una posibilidad, o sea, no hay error posible en cuanto a esto. Sí, bueno, lograremos hacernos mucho daño seguramente como resultado de esto, de estas decisiones en desarmonía. Pero iba a la conciencia y quería decirte respecto a este comportamiento sacrificado y desamoroso que alentamos e incluso justificamos, todo el tiempo en la conciencia se siente que eso no es, que no está alineado. Y se siente, Ana, porque muchas veces, bueno, a vos no te pasó, pero a mí me pasó, por ejemplo, de tener que cuidar mis nietos, por ejemplo, y no tener ganas de cuidarlos, pero esta imagen de conmiseración y bueno, y sí, porque yo lo hice, mamá vivió conmigo mucho tiempo hasta que yo tuve mi casa, y era
el aguantar y el aguantarse por esta perspectiva de que no hay amor hacia uno, tampoco yo puedo, entonces comparto esa perspectiva no amorosa. Aliento en los demás, incluso que esto es el sacrificio y que debe ser, porque la necesidad de aprobación y todo esto, la mar en coche, entonces, pero el hecho de estar tan desintonizados de la conciencia, el hecho de que tantas creencias como esta de que la obediencia en este caso es una cuestión de lealtad a la familia y que la familia te ama y tienes que devolverle, que así entre comillas, lo que han invertido por ti en tu crianza y lo que fuera, que estás en deuda, que es una palabra generalmente usada. Entonces, la desconexión con la conciencia también nos impide otro canal de comunicación en el que estamos permanentemente, constantemente, 24/7, recibiendo la verdad y que se siente, se siente. Yo recuerdo, yo algunos cambios que hice ahora últimamente en el proceso, los puedo ver cuando hago el autoexamen, puedo ver, por ejemplo, con el hecho de fumar, que no fue como ahora una decisión, sino que iba, en principio me iba molestando cada vez más, digamos, hacerlo. Justamente calculo que este empezar a conectar era saber algo que no era armonioso, que en otro momento era fácilmente justificado, digamos, y como que livianamente y no había compromiso. Y de alguna manera yo soy una fumadora social, sí, acá fumo, allá no fumo, fumo dos, no fumo el paquete, como siempre minimizando, ¿no? Y en qué manera esto era como fue como un mecanismo que se fue incrementando. Y después me pasaba, y eso sí, ahora lo cuento por primera vez, no lo anoté en la bitácora, me pasaba que yo veía gente fumando, Ana, y ¿sabes qué me pasaba? La persona se me transformaba. Empezaba a ver, había personas que se me asemejaban ver a un zombie. Yo veía otra cosa. Vos sabés que me empezó a generar una sensación muy rara, una sensación muy extraña, digamos eso. Ahora lo cuento, no sé ni qué significa. Pero a lo que quería ir con esto es que que yo seguía sosteniendo, incluso después de que por la pandemia, en la escasez de cigarrillo, yo volví a intentar retomar el vicio, porque sí, era eso, era como la inercia, ¿no? Me pasó eso, por ejemplo, calculo esto de decir, bueno, la conciencia y esta posibilidad de que la moral y la ética desde la perspectiva de Dios y saber que, bueno, si soy la creación más grande de Dios, ¿y por qué habría de hacerme daño? Digamos, o soy la creación más grande o realmente me creo ser su más perfecta creación, lo más maravillosa, o no lo creo y decido maltratarme deliberadamente. Así que bueno, eso también de la conciencia muy importante y esto que dijiste, obviamente, es esencial poder. El deseo, sobre todo, el deseo, no vi la respuesta de Ana. Anita me decía, creí que tenía que ver con el cuerpo, la vi al pasar y no me quería ir. Creí que Ana me estaba. creí que ahí estaba, dice, relacionado. Que bien, creí que ahí estaba involucrado el cuerpo y sus dolores. Claro, sí están involucrados, o sea, sí, totalmente, porque el cuerpo, que es un instrumento para la experiencia, ambos cuerpos participan, justamente es ese el fin de ellos, de reflejarnos la condición álmica en el momento y cómo se encuentra. Así que sí es un espejo, sí es un espejo. Y lo otro que quería agregar respecto de los niños, que me hiciste acordar, Ana, cuando hablabas de las madres también en un momento, esta participación en la educación y el creer que la única manera de educarlos que dijiste, y que los niños, las niñas, nos ofrecen la oportunidad de
contactar con esas emociones. Ya recuerdo haberlo dicho en otro momento, que a mí me provoca mucha sensibilidad esto, porque ahora comprendo cuestiones que me trae Angie con sus 28 años, aún, digamos, me trae la oportunidad de establecer contacto. También Pablo, también Juan Ignacio, también Ana Paula. Todo el tiempo están contribuyendo a este desarrollo en amor a partir de la apertura y de contemplar el hecho de hacer la necesidad de hacerme cargo, ¿no? Como primer paso. Y bueno, que existen circunstancias en las que los niños o las niñas manifiestan estos aparentes desequilibrios, que nosotros los condicionamos, los juzgamos, pero no nos involucramos. Entonces, por lo tanto, estamos interviniendo para la respuesta o para la asistencia desde lugares que podemos tener todo un equipo externo de asistencia. Yo tengo en la memoria un caso muy particular, que fui maestra de un niño que manifestaba ataques de ira con frecuencia, un nivel de irascibilidad contundente, bastante notable, que los niños también están influenciados, y bueno, y eso más otros factores que hacían notable su desarmonía, que era incluso, si bien cada niño tiene a su vez su propio asunto, digamos, respecto a lo personal y en su experiencia, hablo de respecto a la historia con su padre, de lo que hereda, pero en este caso era muy obvio y muy contundente el desequilibrio, si quiere, la desarmonía. Y que tenía toda una asistencia. Estaba la escuela, estaba la psicopedagoga, estaba la madre, el padre, por decir, involucrados en cuanto al acompañamiento, al monitoreo y al control. Y estaba, todavía no entraba el psiquiatra hasta el momento que yo lo vi. Pero ni nadie lo hace desde el nivel del alma. O sea que esta oportunidad que estaba ofreciendo este niño a los padres de establecer contacto a la madre con esas emociones, no, él estaba proyectando justamente lo que hacían ellos, era proyectar, y él no tenía una aparente causa. Y la estaba padeciendo justamente, no hacía, digamos, no hacía mella, o sea, no lograba abrir esta posibilidad de autoexaminarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos involucrados en el momento de la concepción y a partir del útero y de todo lo que transmitimos en el útero y a su vez de todo el despliegue que implica el desarrollo de la infancia, en qué medida estaba condenado y sigue condenado este niño, por lo que pude saber hasta hace poco, está estigmatizado, o sea que ya va con esa máscara y esa, ya le crearon de alguna manera una identidad y no estamos acompañando desde esta perspectiva. No conozco, por eso es que paradoja, el acompañamiento está ofreciendo esto. Ya no hay, desde mi perspectiva, no hay forma de educar que no sea a cargo de la fuente más alta, porque incluso yo estoy en el mismo proceso. No vengo como maestra de la verdad divina, jamás, pero sí a invitarnos a los que puedan resonar con esto y deseen poder ofrecer esa oportunidad de sanarnos todos y como decías vos en un momento y que deseemos que otro rumbo, ¿no? Sí. Que lo que decía Clau, yo no leo lo que escribe Iván porque está el comentario sobre tu fondo, es transparente, pero no alcanzo a ver. ¿Vos podés leerme? Ah, sí. Dice Iván, está involucrado todo, sí. Miller da un ejemplo extrañamente simple. Habla de que al aprender a caminar, el momento de la compensación es el lloro por el dolor de la caída. Esa compensación es sanadora en el sentido en que cierra el ciclo.
Pero si no se permite este lloro del niño tranquilamente, entonces evitamos que se dé la natural compensación. En este sentido de aprender a caminar, no tiene sentido hablar de ley de perdón y arrepentimiento. Nosotros Claro. estamos todo el rato no cerrando ciclos cuando no nos permitimos a fondo sentir dolores, miedos que lleven a llores, penas y a cerrar el ciclo. Bien. Así que imagínate, tenemos años, milenios de ciclos abiertos. Sí. Pero con que cada uno empiece a hacerse cargo. Digo, yo siento esto que una vez Marisol, estando en el grupo, y que me acuerdo que había planteado la frustración yo de restaurar esta relación con mamá, pudiendo sentir también. Y bueno, ella hizo un descargo, si se quiere, de aspecto de lo esperanzador, que es esto, esto en cuanto a esto, digo, a la verdad divina, que no es. Estamos con el deseo habilitados para participar, hacernos cargo, porque empezando por ahí, eso es amor, ¿no? Hacernos cargo y poder contribuir. Y lo último que no veo que dice, lo que decía Clau, es ese tema importante, que la compensación actúa. A cada momento en el alma, leyendo cada cosa en ella y compensando al momento. Eso Sí, dice. y aquí, sí, y esto también es importante respecto de la cuestión biológica, en la cuestión biológica, que de alguna manera nosotros tenemos los septenios, o sea, cada 7 años nuestro cuerpo se regenera a nivel celular casi completamente, y que por lo tanto nosotros estaríamos en condiciones de poder reflejar un estado de salud armonioso, incluso mucho más, menos deteriorado de lo que, mucho menos, porque nuestro cuerpo, si tuviéramos un alma en armonía con el amor, llegaría justamente a otro estado en esta trayectoria, digamos, a reflejar otras condiciones, que es la condición álmica, pero en forma de cuerpo físico. Entonces, eso también reconocer que por eso es muy importante estos aportes que hicieron Hammer en su momento y entender que, como dicen algunos, este virus de mierda que vino a... Ah, dije mierda. Pero escucho, bueno, este bicho, no, esto ya veo, nos bloquean en Facebook. Y todo lo que genera, que rezamos para que se vaya y pedimos que se vaya. Y bueno, creo que va a ser mucho más efectivo empezar a hacernos cargo y a ver qué vino a decir, ¿no? Que condenarlo y esperar la vacuna y pelearnos todos por la vacuna y todo esto. Minimizaría el nivel de miedo, porque yo sabría que tiene que ver directamente conmigo, está relacionado con lo que vivo, la experiencia, ¿sí? Así que no lo tomaría como un castigo, justamente. Esa es la modificación a partir de ahora. A partir de ahora yo hablo de mí. Bueno, así Ah, que, habla usted. claro, digo, no hablo con los demás. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Extrañaba conversar, extrañaba El conversar. feedback. Se Sí, hizo muchísimas gracias. corto. Claro, viste A que uno vos, queda, Iván. sí, a Iván, a Quedé con ganas. Marisol, Iván ya está en sus madrugadas. Nochebuena. Bueno, ahí veo Dai, que está también. Bueno, Anita, Marisol, su tarde mexicana. Hay Bien. Y a todos, ¿quién más? No. una tal Ana Paula Márquez, dice, llegué tarde, no escuché lo que explicaste de mi foto, pero bueno, va a tener que ver Ahora va a el... haber. Ahora va a haber. Sí, porque le pedí permiso. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Bueno, como tesoro, un siempre, placer. esto de debajo en los comentarios voy a poner algunos de los videos que acompañan a la temática y bueno, el que quiera profundizar y zambullirse, tenemos para Buenísimo. hacer Me dulce. Bueno, estoy yendo gracias. entonces. Abrazo a Bueno, todos.
Chao, chao. Abrazo. Gracias. Chao, Gracias. chao. Creo que estamos todos. Gracias, gracias, gracias.